EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair, Salon and Spa. Los invitamos a descargar la aplicación por Google Play o Apple Store para que puedan disfrutar de nuestra programación en vivo totalmente gratis las 24 horas al día. Feliz viernes para toda nuestra querida audiencia. Así es, a descargar esta aplicación para que disfruten de las mejores noticias sin censura. Hoy tenemos muchas noticias porque las redes sociales explotaron con cosas del entretenimiento, de tecnología. Hay de todo un poco, por eso tenemos a nuestro invitado Willy Martin ya listo con Hashtag Chic. Bien, Kerly. ¡Ay, vamos! Hashtag Chic. Ahora sí. Gracias, Kerly. Feliz tarde para todos. Iniciamos con la noticia de nuestro querido Puma, quien ofreció una rueda de prensa a través de un Instagram Live. Es decir, que ahora todas las celebridades aprovechan esta plataforma para poder comunicarse con todos sus seguidores, con todos sus followers, pero que sea el mismo Puma. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que fue esta rueda de prensa que se llevó a cabo hoy en el Jackson Hospital. Y también veremos un fragmentico de lo que fue el Instagram Live de José Luis Rodríguez, el Puma, quien habló sobre su doble trasplante de pulmón. Willy, ¿cómo han cambiado los tiempos? Siempre a estas ruedas de prensa asistían todos los medios de comunicación, pero bueno, todos sus seguidores han estado como muy preocupados por la salud de José Luis Rodríguez, mejor conocido en el mundo artístico como el Puma. Recordemos que en el año 2009 exactamente se supo de su condición cuando muchas personas se asustaron al verlo en un concierto, Willy, en Colombia, que tenía una máquina de oxígeno para poder ofrecer su concierto. También él dice que sufre de una enfermedad desde el año 2000 de insuficiencia pulmonar. Cuéntanos un poco, Willy, qué habló el Puma acerca de esta operación que fue exactamente en diciembre del año pasado. Sí, el día 16 de diciembre se sometió a un doble trasplante de pulmón. Al Puma pues lo trasplantaron porque sufría de fibrosis pulmonar. Esto no le permitía respirar bien, no podía estar en territorios de mucha altura como México o Colombia, se le dificultaba respirar y por supuesto cantar. El Puma estuvo ofreciendo a través de su cuenta de Instagram esta rueda de prensa donde dejó saber lo bien que se siente y dio en primicia lo siguiente, que a partir de abril de 2019 comienza una nueva gira musical. Regresa a los escenarios y aquí en EBTV, especialmente en Chica al Día, tenemos las declaraciones. Ustedes conocen mi creencia. A Cristo, a Dios, porque permitió este milagro. Dar las gracias que utilizó este equipo médico formidable para que este milagro ocurriera. Porque realmente estos trasplantes son milagrosos para mí. Y quiero dar las gracias a Dr. Lobby, aquí Dr. Lobby, Dr. Brosi, Dr. Rodríguez, Dr. Sinha. El doctor Singa sabe una palabra en español. ¿Cuál es, doctor? Vamos. Muy bien. Me están oyendo, por favor. No pierdan el tiempo. Es vital el tiempo en esto. Vemos como gente que está esperando órgano, no les llega y tiene que morir. Uno puede estar sin tomar agua varios días, sin comer varios días, pero sin respirar, ni un solo minuto. Es angustiante. Hay días que te levantas con mucha fe, porque sí la tengo, la fe siempre la tuve. Hay días que te levantas con un desaliento terrible, con que ya te vas a ir, y sientes que no has terminado. Yo gasté una fortuna. Dios nos da a cada uno una fortuna. No es el oro, no es la plata. ¿Saben qué es? El tiempo. Es irrecuperable el tiempo.
Y es lo que tenemos que aprovechar al máximo. Y yo derroché esa fortuna, el tiempo. Y ahora, que me den esta oportunidad, porque es realmente literal, pasar de muerte a... Hay que valorar cada segundo que la vida nos da para disfrutarla, porque el tiempo no se recupera. Sabias palabras del Puma. Un gran mensaje que le da a todos sus seguidores, y lo hizo a través de su Instagram Live. Si lo quieren ver, sigue por 24 horas en su cuenta, que es @elpumaoficial. Estaremos entonces pendientes de su regreso a los escenarios. Aparte que me encanta la actitud que tenía ante la vida, se ve súper optimista, lleno de energía. Y cambiando, entre otras noticias, tenemos que el DJ sueco Avicii ha muerto este viernes en Muscat, Omán, a los 28 años. Según su comunicado de representante, con profundo pesar anunciamos la pérdida de Tim Berlin, también conocido como Avicii. La familia está devastada y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. No se van a dar más declaraciones. Esto lo dice el comunicado. Por el momento se desconocen más detalles al respecto. En el año 2016, Avicii anunció a través de su página web que abandonaba su carrera musical, al menos temporalmente, para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada, especialmente después de haber tenido varios problemas de salud. Avicii había luchado con la adicción en el pasado, fue hospitalizado 2 veces por problemas relacionados con el alcohol. Fue el creador de algunos éxitos de la última década, tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You o Levels. Comenzó su carrera musical en el año 2007, pero dio el salto a nivel internacional, específicamente en el año 2011, cuando compartió una producción con David Guetta. Sunshine fue incluida en el álbum Nothing But The Beat, álbum del DJ francés. Qué lamentable esta pérdida. Creo que lo estábamos comentando, que era el número 27, aunque tiene 28 años, a lo mejor entra en esta lista de los grandes que han fallecido a los 27 años, como el caso de Amy Winehouse. Hay que saber qué es lo que pasa con esta edad, entre los 27 y 28 años, y por qué tantas estrellas han perdido la vida en este momento. Yo, si bien no se sabe qué es lo que sucedió exactamente o qué fue lo que ocasionó la muerte de este DJ, podemos suponer que venía arrastrando con muchos problemas, y eso a lo mejor desencadenó en esta trágica noticia del día de hoy. Es lamentable. ¿Tú qué piensas? Pérdida. Bueno, fíjate que él en el año 2016, específicamente hace 2 años, anuncia su retiro porque sentía agotamiento. De hecho, en el año 2015, él abandonó una de sus giras más importantes porque sentía cansancio, sentía que no tenía el rendimiento óptimo para todos sus seguidores, para todos sus fanáticos en el escenario, y por eso pidió un tiempo en su carrera musical. ¿Quién sabe? A lo mejor hemos visto que últimamente diferentes artistas han mostrado que sufren de depresión, como el caso de Selena Gómez, J Balvin inclusive dice que ha pasado por momentos depresivos. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que pasa con estos artistas. Bueno, lo importante es que respetemos lo que pide la familia, que es un poco de privacidad para todos ellos en este momento. Pero, Kerly, me toca cambiar de tema. ¿Qué será? Y volver a lo viral. A ver, ¿qué será? Hay una cosa que se ha vuelto muy viral, y yo te quería preguntar, es que si alguna vez tú has tenido la mala suerte de probarte algo de ropa y que no te quede. Sí. Tú dices, voy a brillar con esto, y sí, no te queda, aunque yo sé que tienes un cuerpazo y una figura espectacular. Gracias, valga Willy la acotación. Pero hay un video que se ha vuelto viral y muestra el sentir de muchas mujeres. Se trata de la humorista canaria Omaira Carzola, que se dirige al dueño de la cadena de tiendas Zara. No. Sí, a Amancio Ortega. Ella le hace un video y le pide que haga ropa para su talla. Vamos a escuchar exactamente lo que ella dice en este video. A ver. Pero está como exaltada. Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último. Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas. Y no puedo, Amancio, no puedo porque tengo un culo gordo. Es verdad, vamos a ser honestos y sinceros. Y no me voy a poner a hacer ejercicio porque tampoco es algo que a mí se me apetezca. Entonces digo yo, mira, se me ha ocurrido pedirle a Amancio directamente que a ver si a él le da por aumentar un pizquito el tallaje de sus pantalones, porque yo me los quiero poner, Amancio, porque son bonitos. Pero no puedo, Amancio, porque tengo un culo grande, Amancio. Yo entiendo que tú hagas tallajes e historias para gente normal, que tienen una 38 y son personas que hacen ejercicio y deporte porque
creen en la vida saludable. Pero yo, como soy una danza, ¿sabes? Y te lo digo honestamente, abiertamente, porque yo no tengo ningún problema y sé lo que soy y se terminó. Ya, ¿sabes? Mira, un pizquito más de tela que tú le añadas a un pantalón, a mí y a 300 mujeres más seguramente, con un par de ceros alrededor, nos quedaría fantástico. No, es que la gente se vuelve loca y no avisa. Claro. Hay que ver cuál es la respuesta de Amancio a esto. Yo siendo Amancio, o saco una línea Sara Plus o le digo, vaya a hacer ejercicio y cierre el pico. Yo creo que lo que podría hacer esta tienda o esta cadena de tiendas es sacar una versión de Extra Plus. XXXL. Sí. Porque sí es verdad que la ropa de esta cadena es bien pequeñita, porque yo, que soy de talla pequeña, no entro en el S. O sea, no me imagino que tú vas a hacer un video como este también reclamando la Sara, que no te queda la ropa. No, yo tendría que pedirles que hagan unos pantalones más cortos. No, tú vas como para EPK. Absolutamente. Pero bueno, las noticias más trendy, todo lo que pasa en las redes sociales, está aquí en Hashtag Chic. Y volvemos al regreso con más. ¿Qué más me tienes? Más. Ya venimos.